Era il quinto mese di guerra. Le azioni difensive dell'Armata Rossa si inasprivano, i contrattacchi si facevano più decisi. A metà novembre, le battaglie di Rostov avevano raggiunto un punto di svolta in favore delle forze sovietiche. Dopo aver eliminato il corpo principale della 16ª divisione Panzer e la divisione Viking, l'Armata Rossa riuscì a respingere i tedeschi a sud-ovest. Al contempo, venivano finalmente schierate le unità del fronte meridionale per sferrare un'offensiva lungo la linea Generalskoe-Rostov per eliminare la prima divisione Panzer del generale Ewald von Kleist e liberare la città. A questo punto i due amici si divisero. Viktor Smirnov se ne andò con gli altri operai e giunse a Saratov con un treno militare per essere assegnato a un nuovo incarico. Alexei Kuznetsov rimase lievemente contuso. Fu fatto prigioniero e trasferito nel villaggio di Sinyavsko, presso Rostov, di recente occupato dalle forze tedesche. Lì i tedeschi avevano organizzato un campo di reclutamento e addestramento dei prigionieri di guerra per sabotare le retrovie sovietiche. ¡Vamos, Alexei! Noch mehr. Man sagt, dass die neuen Divisionen jetzt aus Deutschland unterwegs sind. Beziehen Sie Stellung! Schneller! Esta es la decisión más inteligente que ha tomado. Gracias a un ataque relámpago de los partisanos en el pueblo, Alexei Kuznetsov logró ocuparse de los guardias y escapar. Ahora va a unirse a los partisanos y atacar el cuartel general de las SS situado en el norte. Los alemanes establecieron un campo de reclutamiento en el pueblo, así que debe de haber algo en el cuartel general que podría interesar a la contrainteligencia. En esta vieja escuela tienen encerrados a los soldados soviéticos capturados. Debe eliminar a los guardias y liberar a los nuestros. Necesitamos a todos los hombres disponibles. Tras entrar en el cuartel general alemán y conseguir los documentos, Alexei cruzará la línea del frente y llevará la información a los oficiales del NKVD. Ellos sabrán qué hacer con ella. Debe actuar con rapidez. Las tropas de las guarniciones cercanas podrían llegar en cualquier momento y entonces estaríamos en serios apuros. Vaya suerte que los casilleros hayan decidido hostigar a los fascistas precisamente hoy. Habrá que ayudar a estos chicos. No puedo ir como un cobarde.
resistid, chicos! ¡Tenemos que atraer a los fascistas hacia nuestras posiciones! ¡Entonces el segundo grupo tendrá la posibilidad de apoderarse del cuartel general! Командир. Цель в зоне поражения. Огонь прикрытия. Сейчас. Слушаю, командир. Да, командир.
Да, командир. Гранату! Да, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Сосредоточить огонь на пехоте. Да, командир. Огонь прикрытия! Сейчас! Да, командир. Слушаю, командир. Llévate a mis soldados y corre hacia el cuartel general. Nosotros cortaremos el camino de entrada al pueblo para que no haya sorpresas. Командир.
¡Они уже тут! Да, командир. Поддержим огнем! Патроны! Дайте патроны! Дай гранату! Вперед! Слушаю, командир. Да, командир. Приготовиться к стрельбе. Thank you.
Thank you.
Gracias. Si ahora tuviera algún arma, juro que no quedaría ni un fascista vivo en el pueblo. He visto un montón de cajas en el patio de al lado. Puede que allí haya algunas armas. ¡Cuidado, chicos! ¡Han llegado los refuerzos fascistas! Слушаю, командир.
Да, командир. Командир. Слушаю, командир. Да, командир. Thank you.
¡Maldita sea! Están avanzando por todas partes. ¡Retroceded hacia el bosque! ¡Retroceded! ¡Trataremos de retenerles! Ha caído en nuestras manos un valioso botín. Resultó que me llevaron a un campamento provisional de reclutamiento. Por aquel entonces, los alemanes desplegaron una red de campamentos de este tipo por los territorios ocupados. Por suerte, el ataque de la resistencia coincidió con la llegada de cierto inspector de Berlín. Los papeles que llevaba encima habrían bastado para liar cigarrillos para toda la división. Y aún quedarían para mandar unas cartas a casa. Entre las listas de equipos de codificación y las instrucciones para organizar el campamento, encontramos papeles que indicaban la existencia de un centro clandestino en Alemania, desde donde se efectuaba el control de toda la red de inteligencia del territorio soviético. Así que yo cogí los preciados papeles y me fui, esperando cruzar la primera línea y reunirme con nuestras tropas.